Saludos mis amigos, de la mejor forma de decir buen provecho. Me encuentro en Mendoza, Argentina, capital del vino. Una ciudad impresionante, muy atractiva, con un valor histórico extraordinario. Vamos a hacer un breve recorrido, vamos a hacer algunos cortes panorámicos de esta ciudad para que podamos ilustrar y compartir con ustedes lo mejor de Mendoza. Vamos a ir a las bodegas, a los viñedos, vamos a conocer el proceso de cómo se elabora el aceite de oliva, que es muy popular en esta área del país. Así que les pido que me acompañen en este recorrido especial por Mendoza, capital del vino argentino. Una mañana en Mendoza, Argentina. Me cuenta el guía turístico que esto le llaman unas acequias. Fueron diseñadas para transportar agua que sirve para mantener o suministrarle agua a los árboles. Seguimos conociendo un poquito más de Mendoza. Esta es la gobernación de la ciudad. Gobernación provincial de Mendoza. Impresionante monumento a la gloria del ejército de los Andes. Por acá pasa seco y se calienta a medida que va bajando. Entonces cuando sopla en altura está lindo porque tenemos 24 grados. Pero cuando baja a la superficie y todas las hojitas, las tierritas, los palitos que encuentro alrededor, si viene 80 kilómetros por hora, con este recorrido por esta bodega y viñedo, vamos a finalizar nuestro recorrido por aquí, por Mendoza, invitándoles a que disfruten un poquito de todos estos puntos que hemos visitado, que realmente es una ciudad extraordinaria, preciosísima. Desde Mendoza, Argentina, para ustedes y nosotros, les saluda Luis Enríquez.